Cocuy Boyacá. El Cocuy Boyacá. Huicán de la Sierra, Boyacá. De Isa, Boyacá. Aquitania. Tibasosa, Boyacá. Azosulia, Cúcuta, Norte de Santa Fe. Azosulia, Cúcuta, Norte de Santa Fe. Saldaña, Tolima. Purificación, Tolima. Azosulia, Cúcuta. Bucurinca, Magdalena. Buenas tardes, zona bananera, departamento del Magdalena. Uso Saldaña. Aso Prado. Aracataca, Magdalena. Azosulia, Cúcuta. Una compañera de la ADR que está acompañándonos hoy el día de aquí. Con todo. ¿Tú? También, Milena Medina, también de la Agencia de Desarrollo Rural. Si me preguntan a mí, por ejemplo, yo vengo del Valle del Cauca. Pero vivo hace 20 años aquí en Bogotá, pero vengo del Valle del Cauca. De Taxco, Boyacá. Azudra, Ábrego. Cuitiba, Boyacá. Bueno, yo soy de Santa Rosa, Guitarbo, Boyacá, pero estoy en Bogotá. Azoliano, Cuitiba, Boyacá. De la provincia de Libertad, Pisba, Boyacá. De la provincia de la Libertad, Pisba, en compañía de nuestra compañera de Cuitiba, que fue la persona que nos invitó a este evento. De la Laguna de Tota, municipio de Boyacá. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es una forma de como al menos conocer de dónde venimos y la diversidad que tenemos en Colombia. ¿Sí? Hoy vamos a tener una jornada de educación económica y financiera. La venimos trabajando con Hernando, mi compañero, y trabajamos educación económica y financiera de diferentes formas, desde la virtualidad y desde la presencialidad. ¿Sí? Hoy tenemos un escenario como este, por eso lo invitamos un poco a que nos organizamos de esta manera, porque en algunas cosas necesitamos consultar, hacerles unas consultas a ustedes relacionadas sobre la parte financiera. Levanten la mano las personas que hagan registro financiero personal. Personal, cuenticas, llevan por ahí un cuadernito, escriben cuenticas por allá en la casa. ¿Cuántas personas tenemos? Contémosla rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas. En los negocios que ustedes tienen, ¿cuántos llevan registros de manera bien guardaditos y bien registrados y en algún cuaderno, en algún libro? ¿Quiénes los llevan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 personas. Bueno, este es un ejercicio que estamos preguntándolo porque asimismo sabemos de qué cómo vamos a hacer el énfasis en el proceso de educación económica y financiera. Vamos a hablar, Hernando y yo, en algunos espacios y vamos a presentar algunos videos que hacen que la mente y la visión nos permita que los conocimientos nos queden en materia de educación económica y financiera. Hoy no pudimos traer nuestros instrumentos que solemos entregarles en físico a los productores y productoras, pero como ustedes dejaron registrado, su correo electrónico lo dejaron registrado. Sí. Ok, entonces vamos a pasarle a los compañeros de la ADR los formatos que utilizamos en educación económica y financiera y se los vamos a hacer llegar a ustedes. Y al final del ejercicio le vamos a decir qué va a hacer usted con todos sus formatos. ¿Listo? Entonces, Hernando, no sé si quieras agregar algo. No, nada, listo. Ya Claudia creo que lo dijo todo. Vamos a aprovechar muchísimo el espacio también para desde sus conocimientos que nos alimentemos todos. La experticia en el tema económico y financiero no viene de un solo lado. Nosotros hacemos una propuesta para que ustedes puedan llevar mejor sus registros, puedan hacer un mejor registro de sus costos, ¿sí? Identificar dónde pueden estar ese control de los costos de producción, identificar por ejemplo a nivel de los gastos familiares dónde pueden estar las fugas. No sé si les ha pasado que ustedes a veces como que llega la plata y no se saben qué se baja, ¿cierto? Eso sucede con frecuencia y a veces uno se pone a mirar y hay muchos gastos hormiga, hay muchas cositas que no se cuentan. Entonces es como podemos desarrollar un proceso en el que podamos identificar muy bien esos elementos
para tener un mayor control sobre las finanzas. ¿Listo? En ese sentido, pues queremos que esto sea muy participativo y vamos a lanzar preguntas y pues será interesante que todos podamos ir apoyando. ¿Listo? Entonces, ¿qué le suena que es educación económica y financiera? ¿Qué me quisiera comentar? Caballero. Bueno, desde mi punto de vista sería tener el pleno conocimiento de las cuentas, de cómo llevar las cuentas de determinado proyecto, del ciclo de inicio y de fin, o de determinada empresa de la cual está indefinidamente generada una actividad económica. Muchísimas gracias, súper. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Qué más se les ocurre que puede ser educación financiera? Por acá. Yo pensaría que simplemente es saber con exactitud cuáles son los gastos y de dónde vienen los ingresos. O sea, cuántos son mis ingresos y en qué los debo gastar y tener claro eso para poder planificar en qué debo gastar y en qué no. Súper. ¿Será que nos enseñaron educación financiera en el colegio? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Las experiencias de nosotros quizás no, ¿cierto? De pronto como que no alcanzamos a conocer eso. ¿Será que la educación financiera sí llega a ser importante? Cuando miramos, por ejemplo, que la mayoría, que muchas personas en Colombia están endeudadas, ¿será que sí es relevante o no? ¿Cierto? Porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar el primer elemento con el cual queremos arrancar el día de hoy. Y es precisamente definir qué es la educación económica y financiera. ¿Cómo va a estar dividido? Vamos a ver las finanzas en la familia, en el hogar, como una base sobre la cual podemos empezar a trabajar. Ya con nosotros, identificando muy bien nuestros ingresos, nuestros gastos y demás, cómo después empezamos a tomar decisiones informadas respecto a otras cosas. Por ejemplo, entonces, acá el señor, ¿cómo es su nombre? Don Orlando, si yo llego ahorita y le ofrezco un crédito así grandísimo de 20 millones de pesos, digamos, de una, cójalo, ¿usted lo cogería o no? Si no lo necesito, no. Si no lo necesita, ¿cierto? Probablemente habrá alguien que diga, uy, si me llega con 20 millones, pues venga para acá eso y de una, y ahí le buscamos destino. Desafortunadamente eso sucede y mucha gente a veces se le ofrece una posibilidad de financiamiento sin tener muy claro el destino. Entonces, a eso es ese tipo de cosas que queremos atender. Entonces, veamos el video y ya continuamos. Buenas, soy Próspero Campuzano. Hablemos de educación financiera. ¿Qué es educación financiera? Mire cómo es de importante entender qué es la educación financiera. Es el proceso por el cual consumidores como usted y como yo e inversores financieros como empresas mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros. Y mediante información, instrucción y asesoramiento transparente, desarrollamos conocimientos y tenemos la confianza para llegar a ser más consciente de los riesgos y oportunidades financieras que podamos tener para tomar decisiones informadas sobre a dónde nos dirigimos en caso de requerir ayuda para acceder a los productos financieros. Esta educación nos permite conocer la oferta de productos financieros que hay y por qué es importante ahorrar, saber gastar y, sobre todo, invertir en lo que queremos. ¿Listo? ¿Qué es esto? Bueno, con lo que nos enuncia el video, entonces, ¿qué podemos sacar así de cosas, de aspectos importantes? Es importante conocer conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una línea especial de crédito? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Bueno, por acá. ¿Línea especial de crédito, digamos, para esos clientes potenciales o los que más van al banco, por ejemplo? Por ahí va. Ajá. ¿Qué más puede ser una línea especial de crédito? Línea de crédito con bajos intereses. Listo, por ahí vamos. ¿Cierto? Una línea de crédito para un proyecto especial. Veamos que hay varios elementos que nos van dando claridad sobre una cuestión tan sencilla. Hoy vamos a ver durante la sesión cómo es importante tener muy claro y muy bien definidos esos elementos. Porque ahí precisamente es donde encontramos oportunidades, ¿sí? Oportunidades de financiar muy bien un proyecto productivo. Pero para financiar bien, ¿será que es bueno financiar todo el proyecto o hay que tener un guardadito antes?
hay que tener una base, ¿cierto? ¿Y cómo generamos esa base de ahorro? ¿Cuál va a ser el elemento clave para generar esa base de ahorro? ¿Cuál creen ustedes que es? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo sacamos ahorro, cierto? Porque ahorrar es difícil. Es... Y gastar, eso se va rapidito, listo. Entonces, en ese sentido, digamos que más allá de la definición del libro, lo que nos interesa tener muy claro es que educación financiera nos va a permitir tomar las mejores decisiones, informarnos, saber dónde informarnos y conocer lo básico de los conceptos. Ahora, como la base es el ahorro, pues miremos de dónde va a salir el ahorro. Pero antes vamos a empezar a mirar unos elementos acá muy importantes. Y es, por ejemplo, del manejo del dinero en la familia. Entonces, ¿cómo es ese manejo del dinero en la familia? Entonces, por lo general, ¿quiénes trabajan? Cuéntenme ustedes. Ambos, ¿sí? Si hay hijos, también los hijos. ¿No comparten? Bueno, miremos que, por ejemplo, cada uno va a tener una experiencia muy particular, ¿cierto? ¿Qué es importante de esas experiencias particulares que tienen ustedes? Y es que, digamos, en el manejo del dinero en la familia, a veces uno se organiza en familia y mira, vamos a poner todos porque vamos a cumplir un propósito. De pronto hay familias que no tanto, o de pronto hay algunos que son como más tenidos y no sueltan y no apoyan mucho, pero más o menos funciona así el asunto. Pero hoy hablamos de que es plata, ¿y será que la plata lo es todo en la vida? No, ¿cierto? Hay otros elementos que van más allá de la plata y vamos a empezar a mirar unos de esos elementos para tenerlos claros. No sé si ustedes vean este dibujo de la parte izquierda, si pueden, se alcanzan a identificar qué es lo que hay ahí. Parece un pueblo, ¿sí? Ok, bueno, yo les voy a comentar, ahí hay diferentes actividades, ¿cierto? Entonces hay una mujer que está cuidando los animales, cuidando las gallinitas, alimentándolas. Hay otra, es la misma mujer pero extendiendo la ropa. Ahí está la misma mujer cocinando. Ahí está la misma mujer cuidando el cultivo. Bueno, ¿de dónde sale esto del dibujo? Resulta que un niño... ¿Cómo? Repítame lo que es importante. Vea que le toca más oficio a la mujer. Sí, sí. No, no, no. Ahí está diciendo usted que le toca más oficio, más trabajo a la mujer. La mujer atiende la casa, atiende la ropa, atiende los hijos, atiende al marido y atiende la... ¿Listo? Si tenemos opiniones, levantemos la mano. Ok, porque acá se pone polémico el asunto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Yo les voy a comentar la historia de esa imagen. Fernando, pero dos señoras que quieren opinar también. Ay, no las vi, qué pena. Por acá. Lo que quería decir es que en la ruralidad colombiana realmente a las mujeres siempre nos ha tocado estos oficios. ¿Qué pasa? Crecimos en un país donde el patriarcado siempre ha existido, entonces por ende nosotras las mujeres tenemos estas actividades que no son recompensadas o remuneradas realmente económicamente y a veces nuestras parejas tampoco valoran eso. Pero pues ahorita, gracias a Dios, a tener las capacidades, nos hemos capacitado y nos damos cuenta que desde nosotras las mujeres también nos podemos juntar para hacer cosas buenas, para tener una economía autosostenible para nosotras las mujeres y también poder apoyar a nuestros esposos. Muchísimas gracias. ¿Quién más tenía levantada la mano? Claudia, que no... Aquí la señora. ¿Por acá? Por aquí. Aquí. Adelante. Bueno, yo enfocada en lo mismo que decía la compañera, pues... Miramos que si nosotros hacemos un equipo que es hombre y mujer, no miremos tanto, podemos empezar a hacer el ahorro para proyectarnos, ¿no? Sí. Es de pronto de ordenar nuestros gastos, de limitarnos también con muchos gastos y eso nos va a llevar a que hagamos un proyecto significativo en paridad. Muchísimas gracias a todas por la participación. Acá les voy a contar la historia. Un niño en India, resulta que el papá decía como algo así como, no, pues es que su mamá no hace nada. Yo todos los días salgo a trabajar y traigo la plata para pagar todas las cosas y su mamá no aporta, ¿sí? Entonces el chinito se puso a mirar y lo que vio, lo que están ustedes viendo acá, es el dibujo que el niño hizo acerca de lo que hacía su mamá. Entonces se puso a registrar cada una de las diversas actividades y entonces ahí encontraba todas esas actividades que les mencionaba, ¿no? Colgar la ropa, cuidar a los enfermos, ayudar a hacer las tareas, cuidar del cultivo, alimentar a los animales pequeños, espantar, bueno, ahí los cuervos, me imagino que será parte del contexto de allá.
ir a hacer las compras, bueno, como diferentes elementos. Todo esto, ¿para qué? Muy relacionado con lo que ustedes dos estaban mencionando ahorita. Hay una serie de aportes que son financieros y otros que no son financieros, ¿sí? Financieros, pues es la plata que llega ahí. Esos no financieros llegan a ser tan relevantes para la familia como los financieros. Claro, la plata es importante, ¿cierto? Nadie va a decir que no, porque ahí está la alimentación, hay varias cosas. Pero todo el ejercicio de cuidado que no solamente hacen las mujeres, sino, por ejemplo, algunos adultos mayores que se encargan de cuidar a los niños, también vemos el papel que pueden tener los chicos en apoyar en las actividades agropecuarias. Entonces llegan a ser muy importantes, y lo importante es que se les reconozca, así no sean remunerados. ¿Por qué arrancamos desde acá? Porque sí es importante que no es solamente tener toda la plata ahí, sino también todo tiene un objetivo, y es el bienestar de la familia, ¿sí? Entonces es importante ese reconocimiento en ese sentido. Cuando hacemos el taller y tenemos las herramientas, que hoy qué pena con ustedes que no tenemos como esa disposición, no tuvimos disponibles para el día de hoy, lo que hacemos es una actividad de ver cuáles son las actividades que realiza cada una de las personas, cómo se clasifican y si son remuneradas o no remuneradas y cómo apoyan. Entonces, eso era lo que queríamos presentar acá con ello. Acá le doy la palabra a Claudia. Adicionalmente, cuando hacemos el trabajo en grupos de hombres y mujeres, hemos logrado percibir que las mujeres se ponen muy felices en algunos territorios rurales. ¿Por qué se ponen felices? Porque a veces uno no ve lo importante del trabajo que uno realiza en las familias, ¿sí? Y a veces existen familias o relaciones familiares en las cuales a veces no ha sido valorado lo que realizamos en el hogar. Cuando hacemos esta actividad va a permitir no solamente identificar unos oficios o unas actividades que se realizan en las familias, que en caso tal que la persona se enfermara o que la persona no pudiera hacer esa labor, ¿qué tocaría qué hacer? ¿Ah? Contratar a otra persona. Disponer del recurso económico, contratar a otra persona para que haga el oficio. Y si no tengo el recurso económico en el bolsillo, ¿qué me tocaría hacer? Pues asumirlo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha tocado? A veces nos ha tocado, ¿o no es así? Tanto a hombres como a mujeres. Entonces, cuando empezamos a hacer esta actividad, vamos a darnos cuenta que en la parte de las familias, en la parte de la economía familiar, hay unos aportes financieros y hay unos aportes no financieros, que realmente estos no financieros se pueden llegar a valorar, y que ese valor que le doy a esos aportes financieros es lo que verdaderamente ustedes estarían gastando para el sostenimiento de una familia, ¿sí? Y como bien lo dijo la señora Delcy, la familia es como un negocio. Y es que se une la pareja o se une todos los miembros de la familia y van a trabajar por sacar adelante ese gran negocio. ¿Cuál es la empresa en ese momento? Es la vivienda, ¿sí? El sostenimiento, la alimentación, todas las acciones que se requieren para uno vivir feliz, cómodo, tranquilo, sin mayores dificultades. ¿Listo? Y la invitación con la materia de educación económica y financiera, a veces uno dice en las parejas o dice en las familias, los conflictos se presentan y la mayoría de las veces tiene que ver con eso del tema económico. Entonces, cuando aprendemos educación económica y financiera, y especialmente nosotras las mujeres, nos vamos dando cuenta que esto es una sociedad, y como sociedad, en este caso la familia, podemos ponernos de acuerdo para manejar bien las finanzas y para lograr todas esas cosas que queremos alcanzar. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, arrancamos con esta actividad. Bueno, vamos a mirar otro tema y les invitamos a ver este video. Está relacionado con el manejo del dinero.
Hola, soy Próspero Campuzano. Hablemos del manejo del dinero en las mujeres, secretos de las mujeres y el dinero. ¿Cómo le parece que hace 2 meses tuve una conversación con mi esposa María? Ella me dijo, Próspero, ¿qué le parece si yo empiezo a administrar el dinero de la tienda que tenemos? Y usted administra el dinero de la cosecha de la yuca. Es que me parece que estamos mezclando el dinero y no nos está rindiendo. Eso es que usted lo quiere gastar y no me lo quiere decir en qué. Y María me dijo, no, Próspero, es que quiero entender qué estamos haciendo mal. Y con todos los talleres de educación financiera que hemos tenido, yo creo que sí podemos organizar mejor nuestros ingresos. Y yo le puedo ayudar con eso de que somos un equipo. Pues les cuento que María me sorprendió, porque de que eso de que María quería administrar lo de la tienda, yo estaba muy preocupado, pero me di cuenta que ella solo lo gastaba en lo que era necesario para surtir la tienda y apartaba como un sueldo para gastos de la casa, para nuestros hijos, y hasta le alcanzó para comprarme una camisa nueva que necesitaba. La verdad, estoy muy contento y le dije que en adelante le iba a entregar el dinero de la cosecha para que me enseñe cómo es que ella hace para no gastarse la platica. Hasta me di cuenta que está ahorrando en un tarro de la cocina. La administración del dinero en nuestro hogar o en el negocio, es importante que hagamos un solo equipo entre hombres y mujeres. Además, que mi mujer me enseñó a priorizar en los gastos y entender cuál es el mejor momento para gastar, pero también para ahorrar. Bien, bueno, todo esto que nos sirva como pretexto ya para ingresar como en el tema de educación financiera, pues va de lleno. Todo va ligado, pero acá ya empezamos con unos elementos clave. ¿Qué es lo importante del registro de cuentas? Es hacerlo, ¿sí? No importa el formato que ustedes utilicen, no importa si es en el cuaderno o si es en un Excel. Lo importante es poder llevarlo a cabo. ¿Qué elementos debe contemplar básicos? Y digamos, la propuesta desde el Ministerio de Agricultura, que son los formatos que les vamos a hacer llegar a ustedes, incluyen un formato para los gastos por mes, un formato para los ingresos, el formato de costos de producción y finalmente uno que permite hacer el balance para que ustedes identifiquen cómo está la empresa familiar. ¿Sí? Listo. Eso es como la generalidad respecto a los formatos. En relación con los gastos, ¿qué elementos debe tener en cuenta uno que son básicos y que debería siempre estar contemplando para sus gastos? Tenemos unos gastos prioritarios. ¿Cuáles son esos gastos prioritarios? ¿Cuáles se les ocurren? La alimentación, ¿cierto? O sea, no hay comida grave. La educación, el arriendo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros dejamos acá unas casillitas privilegiadas en la parte superior que van a hacer referencia a todos esos gastos prioritarios, ¿sí? Aquello que cada mes, sea como sea, vamos a tener que destinar un recurso para ello. ¿Cuáles tenemos? Alimentación, vivienda, vestuario, salud, educación, transporte, los créditos que se tengan. Y ya luego venimos con la diversión y los gastos personales, que aunque son cosas muy importantes, pero no son en donde nos vamos a mover ni vamos a focalizar la plata, ¿cierto? ¿Cómo funciona el formato? Pues acá están las casillas y al frente está cada uno de los meses del año. La idea es que uno pueda realizar el ejercicio cada mes, ir haciendo el registro y al final totalizar, ¿no? Ahí tenemos la fila inferior, esa que está en rosadito, nos va a dar los totales por mes. Cuando uno mira todo el año, según el tipo de... Acá estamos con los gastos. ¿Será que los gastos en el año son iguales en enero que en diciembre? Ni de vaina, ¿cierto? Por ejemplo, en diciembre, ¿en qué se gasta más? La ropa, ¿no? Entonces mucha gente que compra toda la ropa del año, pues, o la mayor cantidad, la pinta así de estrene. El vino, por ahí mencionaron, vinito, ¿no? Porque la celebración. ¿Se gastará más en comida o menos en comida? Claro, y entonces porque llegan familiares, o sea, se da toda una situación diferente. Y se nos va a ir más plata. ¿En enero qué pasa? ¿Vamos a gastar igual? Ahora sí a pagar lo de diciembre. Aparte entran los niños al colegio, ¿no? Y eso implica también un gasto adicional. ¿Qué es importante con la parte de los gastos? Que la diferenciemos muy bien de los costos de nuestro negocio, ¿sí? A veces se confunde una cosa con la otra por diversas situaciones. Entonces uno llega y dice, no. Por ejemplo, si tiene una tienda, entonces yo voy a sacar de acá de la tiendita, voy a sacar las papas fritas, la leche y todo para la casa y no la voy contando ni le voy pagando a la tienda eso.
y resulta que la tienda nunca me da. ¿Por qué? Porque yo no diferencio lo familiar de lo de mi negocio, ¿sí? Entonces esa es una de las primeras claves que debemos tener en cuenta. Eso en relación con los gastos. Este tipo de registro se hace facilito en un cuaderno, ¿sí? Y después uno lo puede llegar y pasarlo y hacerlo en modo de presupuesto para ajustarse. Si por ejemplo, si yo me gasto mucho en diversión porque me encanta, no sé, salir con los amigos y gastarles unas cervezas, ¿será que eso me va a afectar la plata al final o no? ¿Cierto? Entonces la idea es, bueno, pues ¿será que yo puedo restringir un poquito eso? Entonces, ¿de qué manera lo restringo? Démosle. Eso en relación con el tema de gastos. Ahora miremos unos elementos para disminuir gastos. Pautas para reducir gastos y costos en las actividades rurales. Claves para economizar en el hogar. Primero, haga una lista con los productos que necesita adquirir en el mes. Segundo, priorice sus compras. Inicie por los gastos básicos. Tercero, en lo posible evite comprar pequeñas cantidades de productos que utiliza frecuentemente. Cuarto, cuidado con las ofertas o promociones. Guíese por los precios y analice si realmente es necesario comprar. Quinto, evite las compras por impulso. Sexto, promueva el ahorro de los servicios públicos como agua, teléfono, luz y gas. Si usted es productor agropecuario, primero, utilice recursos naturales, utilice eficientemente el agua y aproveche cada gota. Siembre de tal forma que no sea necesario utilizar fuentes de luz diferentes a la luz solar. Utilice fertilizantes y abonos orgánicos. Segundo, aplique agricultura de conservación. Invierta en semillas de mayor calidad para reducir el número de semillas por espacio. Adopte prácticas de control de maleza para reducir costos de utilización de herbicidas. Realice prácticas de cultivos eficientes para reducir la aparición de plagas y enfermedades. Utilice materia orgánica para aumentar la conservación de la humedad e impulsar la fertilización natural del cultivo. Tercero, crea asociaciones agrícolas o asóciese a las ya existentes. Esto garantiza mejorar el acceso a los mercados de insumos, a la información y al conocimiento. Si usted es microempresario, primero, no almacene grandes cantidades de materias primas o productos terminados. Esto significa que la empresa tiene dinero quieto. Segundo, maneje muy bien el fiado. No siempre vender más al fiado se refleja en mayores ingresos. Si no se tiene un control adecuado, esto puede convertirse en pérdidas. Tercero, revise los contratos o acuerdos que tiene con sus proveedores e intente conseguir los mejores precios y las mejores condiciones. Cuarto, elija la mejor opción de financiamiento. Busque asesoría. En muchos casos los costos de los créditos son impagables y acaba provocando la muerte del negocio. Cuídese del gasto en servicios públicos. Aunque parece que no suman, al final del mes se comen una porción más que considerable de los ingresos del negocio. Bueno, ¿escucharon bien algunas estrategias ¿sí? ¿Alguien tiene alguna más? ¿Qué estrategias utilizan ustedes? ¿Alguien me quisiera compartir? En lo de hogar, hacer la lista y comprar lo necesario, no comprar para acumular porque a veces eso se pierde. Y lo mismo en los servicios públicos. Digamos, a mí me sirve mucho que hago en alcancías. Tengo una de emergencias y especialmente ahí coloco todos los meses para emergencias y así igualmente para los otros servicios. ¿Lo haces con lo que sobra o de una dices tanto? No, ya tengo un ahorro para emergencias siempre. Esa es muy buena estrategia, ¿sí? A veces las personas utilizamos, recuerdo antes cuando yo no aplicaba esto de la educación económica y financiera, yo pensaba que ahorrar era lo que me sobraba de mi ingreso. Resulta que ahorrar no es lo que te sobra de tu ingreso. Ahorrar es planificar el dinero, organizarse de tal manera que usted siempre va a dejar una parte de su dinero, de su ingreso, para alguna inversión, algún gasto que se quiera hacer o sencillamente para algún tema de imprevistos. ¿Hay otra? En el caso de la casa, tenemos una alcancía de ropa que se le compra a las niñas en diciembre y otra para lo del impuesto que se paga anual. Pues obviamente bien, porque como en diciembre casi no se tiene plata, pues ya se tiene ahí apartadito lo de los impuestos y la ropa de las niñas. Quería opinar sobre las promociones. Muchas veces uno se ilusiona con las promociones y resulta que está comprando cosas que no necesita. Bueno,
Esas son algunas de las estrategias. Yo les voy a contar una que nos comparten mucho las mujeres rurales en territorio. Y es que las mujeres también ahorran en el gasto cuando deciden tener una huerta casera. ¿Sí? ¿Por qué creen? La misma persona. Es decir, ellas están con la huerta casera y es que es algo que se ha perdido en el campo, ¿sí? Nos hemos dedicado a producir de pronto el café, el cacao y sí, todo es para que nos entre la platica y pensamos que todo es el dinero y pues el dinero lo compra todo, ¿sí? Pero las mujeres en nuestros talleres de educación económica y financiera nos han mostrado, a partir del manejo de las finanzas, nos han mostrado que es importante tener su negocio, su proyecto productivo, su proyecto artesanal o su proyecto económico del cultivo de café o del cacao o la cebolla, lo que ellas tengan, pero adicionalmente dicen, tenemos la huerta casera. Y Hernando, en los talleres también, cuando empezamos a hacer la identificación de los gastos, hay personas que se les olvida nombrar, por ejemplo, la compra de la carne, la compra de ciertas verduras. ¿Qué era lo otro que Hernando también se les olvida a las personas? Entonces, por ejemplo, cítricos, tener fruta. Los cítricos, el pan que se compra a veces, o las arepas que salen y se van y compra uno diario, o quincenal, o cada 8 días. Resulta que a veces decimos, ¿qué se hizo la plata? Y cuando empiezan a hacer estos formatos, a diligenciar estos formatos, dicen, pero a mí no me queda todo ese dinero que está diciendo el formato que me queda. Ahí las invitamos y las invitamos a empezar a identificar qué gastos ustedes no están viendo y que son importantes reconocerlos para empezar a controlar y disminuir el gasto de las familias. ¿Sí? Hernando tocó también un tema de los costos de producción en los talleres de educación económica y financiera. Cuando profundizamos en el tema de los costos de producción, hemos encontrado estrategias muy interesantes para controlar los costos de producción. Y es que hay asociaciones muy fuertes en ciertos territorios y a través de los talleres se comparten estrategias. Por ejemplo, un buen proveedor. Empiezan a compartir, entonces a veces hay personas que compran con el mismo proveedor y a esta persona le vende a 10 y a esta le vende a 15, ¿sí? Por eso es muy importante mantenernos comunicados entre toda la comunidad. Si estamos produciendo todos café en la zona, si no lo estamos, no estamos haciendo compras a través de una asociación, pues la invitación es tratar de hacerlo a través de un grupo, de una comunidad, de cierto territorio, para ver si ahí reducimos el costo de producción. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay ciertos proveedores que venden a mejor precio que otros, ¿sí? Y así, en estos procesos de educación económica y financiera, se invita mucho a compartir experiencias entre productores y productoras. ¿Listo? Para empezar a hacer el control de los costos de producción. Hernando. En la economía, otro tema es el comprar uno en plaza de mercado que no en almacenes de cadena de autoservicios. Es una economía, casi la mitad uno compra el doble de mercado en la plaza que lo que uno compra en un autoservicio en esos almacenes de cadena. Es una gran ventaja uno comprar porque ahí uno compra sin IVAs. Algo que me ha funcionado a mí personalmente, y es que el día que reciba mi salario, bueno, yo que no tengo salario, pero recibo mi dinero, no lo gasto. O sea, realmente me detengo y miro en mis formatos o en mi cuaderno qué es lo más importante que tengo que pagar. Eso me ha funcionado, porque yo antes cogía y me pagaban y de una vez lo más fácil. Entonces ahora, cada vez que me pagan o recibo dinero, primero me abstengo, miro bien y hasta ahí invierto. Apoyando un poquito lo de las huertas caseras, nosotros con el tema tenemos una asociación de 89 mujeres, agromujeres,
se ha emprendido en las huertas caseras y ha sido una ayuda bastante grande, porque no solo es el alimento que se consume, sino el poder vender y recuperar una parte económica para hacer otro tipo de inversión, en este caso poder apoyar de pronto la ropa de los niños o otros tipos de alimentos que se requieren de tienda. Entonces, por ejemplo, Pisba no tiene mucho empleo, pero gracias a estas huertas caseras se ha ido implementando las placitas campesinas y de ahí se han ido beneficiando. Creo que es la mejor estrategia de campo en cuestiones económicas, debido a que cuando no hay una oferta laboral de la que generalmente estamos acostumbrados, las placitas nos ayudan bastante, y las huertas caseras pues es el reconocimiento más grande de las mujeres campesinas rurales, que es en lo que trabajamos. Muchas gracias. Entonces tocó dos temas muy importantes, ¿sí? Este tema de reducción del gasto, pero también convertirse en una forma de entrada de dinero. Y yo le voy a agregar algo más, y tiene que ver con los componentes nutricionales para la familia, para nosotras mismas las mujeres, para los caballeros, para los hijos chicos. Allí, cuando empezamos a tener huerta casera, estamos nutriendo mejor a las familias. Y esa nutrición se va a ver reflejada ¿en qué? Salud. En salud. Entonces, no se evita estar comprando tanta medicina que para el dolor de estómago, que para el dolor de cabeza, que para diferentes malestares o enfermedades que últimamente están apareciendo. Entonces, allí hay una invitación, y la compañera lo dejó muy claro. Entonces, resulta que aquí encontramos nuevamente otro instrumento que también es muy importante. Este instrumento lo pueden copiar en un cuaderno. Hay personas que lo tienen en esos afiches grandes, ¿sí los han visto? Esos afiches grandes que tienen como unos espacios grandes por día. La gente allí, lo hemos visto en el campo, en ese formato empiezan a registrar todos los gastos y todos los ingresos. ¿Qué hemos encontrado en la ruralidad? Que registramos los gastos y no registramos los ingresos. ¿Sí? Que dejamos de registrar algunos gastos, pero normalmente sí llevan un registro de gastos, pero se nos olvida registrar los ingresos. Y los ingresos son todas las entradas de dinero. Allí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, como bien lo dijo la compañera, que a veces la plata como que no alcanza, el dinero no alcanza, entonces pues tenemos que buscar otras estrategias. No solamente reducir los gastos, sino ver de qué manera puedo generar nuevos ingresos. Una de las estrategias de las mujeres ha sido la que mencionaste, que tiene que ver con la venta de excedentes de la huerta casera. Entre esos ingresos, en la zona rural, están los jornales, cuando vamos y trabajamos en algún proyecto o en algún cultivo de un vecino, de un amigo, un conocido, o de un negocio, de un cultivo cercano. Tenemos también otro ingreso que tiene que ver con el tema del salario. Algunas personas o algún miembro de la familia, es posible que esté trabajando o haciendo un trabajo en algún lugar, la alcaldía o en alguna empresa cercana al municipio, y esté recibiendo un salario. Pero también puede ser por las ventas de los diferentes productos que ustedes tengan. Hemos que encontrar los talleres que, en el caso de las mujeres que invierten en el tema de las huertas caseras, suelen no reconocer que están aportando como un ingreso a la familia, puesto que con los alimentos que se sacan de la huerta casera o de los animales que cría, pues sencillamente estoy dejando de que salga que el dinero. ¿Sí? Y eso es una ventaja para la familia. Y cuando lo empiezan a contabilizar y a manejarlo bien clarito, mire, créame que así como vieron ustedes el video, ahí tienen de gancho a la pareja manejando las finanzas, ¿sí? Hay otros ingresos que suelen tener las familias, a veces tienen una ayuda de alguien, de un familiar, que suele llegar de pronto en la época Navidad o en el momento del cumpleaños, o cuando los chicos y las chicas entran a estudiar, pues algún hermano o alguna amiga le manda una platica, un familiar le manda una platica para el uniforme, para no sé qué. Eso se convierte en un ingreso que es
permanente? No, es esporádico. ¿En qué mes? Pues en alguno de esos meses que tenemos en nuestra ficha. Que Hernando, ¿qué pasó con nuestra ficha? Estaba acá, escribo a escala de costos de producción para que la vean. Ah, ya. Ya pasará toda la parte de ahí. Y entonces, ¿cuántas personas hay aquí de distritos de riego? Todos. Bueno, entonces sí nos vamos a tener que presentar el de costos de producción. Entonces resulta que cuando yo empiezo a organizar mis entradas de dinero y mis salidas de dinero, empiezo por lo menos a verlas. Porque cuando estoy viendo que estoy viendo la realidad de lo que está pasando en mis finanzas, cuando empiezo a registrar, cuando yo ya veo mi realidad, me doy cuenta que tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Y la decisión no es ir a prestar el dinero. O la decisión no es decir, ay, el caos, y ahorita qué me pongo a hacer y me quedo en la casa sentada. Es buscar una solución. Entonces, o empiezo a restringirme en ciertos gastos, o miro también que empiezo a ser adicional. Por eso muchas personas se han metido en el tema de transformación de alimentos, han buscado otras actividades económicas y con eso va haciendo balance en el ingreso. En cuanto a los distritos de riego, es muy importante tener claro estos costos de producción. ¿Sí? Porque yo puedo tener una entrada en la actividad del registro de riesgos, pero tiene unos gastos, unos costos, unas salidas de dinero que de alguna manera van terminando siendo, se recupera en la medida que cobro un servicio. Ustedes están vendiendo ¿qué? Un servicio con los distritos de riego. ¿Sí? Entonces, cuando yo vendo ese servicio, yo tengo que tener un balance entre lo que gasto y tengo que tener un balance y una claridad en las entradas de dinero. ¿Sí? Entonces, es importante empezar a hacer un registro de los costos de producción según la actividad que ustedes realizan. Este tema de costos de producción, esta matriz la hay para el tema agrícola, para el tema pecuario y para el caso de ustedes de distrito de riego, hay una que nosotros dejamos en blanco, ¿no, Hernando? Sí. Dejamos en blanco para que ustedes empiecen a identificar cuáles son las actividades más importantes que tienen en materia de costos de producción y a partir de ello empezar a identificar mes por mes y llevar ese registro de esos costos de producción y empezar a informarnos de qué manera vamos a reducir estos costos en el caso para producir, en el caso de ustedes para el distrito de riego. Entonces, todos estos repuestos que necesitan, todos los elementos que ustedes necesitan, eso tiene un de qué manera puedo conseguir de pronto un buen proveedor, la importancia de mantenernos comunicados. Yo puedo estar en la región, ¿en qué municipio me dijiste que eras tú? Cuitiva. Y podemos estar hablando de Ábrego, Santander, Norte Santander. ¿Sí? Si empezamos a tener estrategias de podernos lograr comunicarnos, tener nuestros datos de telefónicos de entre todos ustedes y empezar a comunicarnos, vamos a poder lograr de pronto algunas estrategias que estén orientadas a la disminución del costo de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor usted necesitaba algo que él ya lo consiguió y que usted está cotizando y le están cobrando 100.000 y el señor lo consigue a 50.000. Entonces, si ustedes se mantienen en comunicación, pueden empezar a diseñar estrategias para reducción del costo. ¿Listo? Entonces, Hernando. ¿Listo? Bien. Perdón un momentico, aquí tenemos. Muy interesante la anotación que acaba de hacer, doctora. De pronto, pues, si nosotros, como representante de asociaciones del país, hacemos una base de datos, sabemos que en cada uno de nuestros municipios producimos
un producto agropecuario diferente. Yo creo que es viable acabar un poco la intermediación, que son los que se quedan con los recursos del trabajo del campo. Y sería bueno, por ejemplo, como representantes, empezar a hacer los famosos trueques que se hacían anteriormente cuando yo enviaba papa y del Casanare nos enviaban plátano, un ejemplo. Porque sabemos que se puede hacer ese trabajo y de pronto acabamos un poco la intermediación en nuestro país y la comercialización, que los que ganan son ellos y no ganamos los productores. Ahorita con la pandemia, que nos ha tocado vivir todos, que por algo tenemos tapada nuestro parte de nuestro rostro, ¿sí? Que no es lo más cómodo, que nos ha tocado vivir tantas cosas en cada uno de sus hogares. Muchos y muchas han empezado a utilizar ciertas estrategias que se nos habían olvidado. Por ejemplo, como la que tú acabas de mencionar, el trueque. Hay familias en ciertos territorios rurales que están intercambiando productos. Si yo produzco papaya y tú produces piña, yo te comparto la piña, tú me compartes la papaya. Estoy hablando de un ejemplo simple, pero eso está sucediendo actualmente en los territorios rurales, ¿sí? La solidaridad inclusive, y yo lo comento acá, por ejemplo, en un territorio en Antioquia, en un municipio de Antioquia, la solidaridad de la gente rural con la gente de la ciudad, o al contrario, la gente de la ciudad con la gente de la ruralidad. Entonces, una lideresa, hoy concejal, una lideresa rural, hoy concejal de un municipio de Antioquia, ella lideró todo el movimiento alrededor del COVID-19, estuvo en nuestros talleres de educación económica y financiera con Hernando, que hicimos allá en Segovia, Antioquia, en compañía de 6 municipios en Segovia, Antioquia. Y esta lideresa que participó en todo el tema de educación económica y financiera, la gente del campo empezó a traerle plátano, la yuca y ciertos productos que se dan en la región, y las personas de la ciudad empezaron a entregarles el arroz, la sal, el azúcar, y se empezó a dar todo intercambio en esta época del COVID, ¿sí? Entonces son dinámicas de las comunidades, y es la invitación, porque es que ustedes, como encargados de los distritos de riego y vinculados con los distritos de riego, ustedes tienen un contacto muy directo con la gente del campo, con la gente de la ruralidad, ¿sí? Y esa es la oportunidad que ustedes mismos pueden generar un desarrollo y un cambio en el chip de las personas. Sí, tengo 2 intervenciones y le cedo la palabra a Hernando. Yo comparto con ustedes y les agradezco lo que están planteando, porque esa es una realidad. Pero nos encontramos con otra realidad, que es la que vivimos día a día. Las instituciones del Estado siempre han dicho programas de mujer campesina, para volver al tema un poquito anterior. Programas de mujer campesina, programas de... Hay muchas corporaciones y asociaciones que hablan de las mujeres campesinas con un criterio de género, cuando realmente el problema de nosotros no es nuestras mujeres, porque muchas de nuestras mujeres campesinas están tratando detrás de una mata de lecho cazar una gallina para recoger unos huevitos. Muchos de los intelectuales hoy en día se preparan eso en Europa y vienen con un criterio de liberación femenina y le inyectan eso, que cuando llegan nuestras mujeres allá a la casa, llegan no es con un criterio de integralidad, sino con un pliego de peticiones. Ese es uno de los problemas delicados. Eso hay que hablarlo y hay que decirle. Yo pertenezco a un distrito de riego que se llama Azualbeza, en Pasca, Cundinamarca. Uno de los más antiguos. Nuestras mujeres trabajan igual que nosotros, pues lógicamente que nosotros fuimos los luchadores para que los bultos quedaran de 5 arrobas, quedaran en 4 arrobas. Y que las mujeres no se echaran bultos de 50 kilos, sino a nos ayudara con 25 kilos. Y nosotros aplicar las normas de la OIT, toda una cantidad de situaciones que era aberrante, y teníamos el ombligo así de largo nosotros de cargar bultos de 60 y 70 kilos
y comprándole a la industria bultos de 30 kilos. Luego llega el programa del Estado, el programa DRI. Todo esto en el año 60 hasta el año 90. Nos cambiaron las formas de producción. Nosotros sembrábamos papa con arveja. Después le metíamos, gusguneábamos eso. Gusgunia es la primer de hierbita que se le pega. Le sembrábamos la racacha y el maíz. Cogíamos 4 cosechas en un año. Y la capa vegetal que nos quedaba era así de alta. Pero llegaron, nos cambiaron. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Especialícense. Siembren solo arveja, o solo frijol, o solo papa, o solo otra cosa. Y hoy estamos en la plaza vendiendo todos los días mercado. Y el día domingo no tenemos que comer y nos toca ir a comprar las lechugas y todo ese tipo de cosas. Nos toca porque no tenemos que comer en nuestra casa. Ese monocultivo nos ha dañado todo el proceso, por Dios. Entonces yo pregunto, si hubiera justicia de reparación en este país, tenía que el Estado devolvernos 30 años que con toda su maquinaria institucional nos metió los SIDAS en la cabeza. Nosotros tenemos los SIDAS, herbicidas, fungicidas, insecticidas, todo eso los tenemos metidos ahí. Y después de 30 años de cambiarnos las formas de producción, en el año 90 redujo el tamaño del Estado y entró Monsanto, Syngenta, Bayer, todas estas empresas a hacer lo que el Estado estaba haciendo. ¿Y qué ocurrió? Que hoy en día nosotros nos vendemos por un tamal, por un pedazo de carne, aplicamos una cantidad de venenos. Yo, por ejemplo, he dejado de sembrar muchos cultivos de los que sembraba antes. Y lo que siembro y fumigo, no me lo trago. Pero ojos ven, corazón contenta, pero soy pro consumidor, que ese es el problema. Entonces yo digo sinceramente, a mí me parece extraordinariamente bueno, pero tenemos que cambiar varias cosas. Primero que todo, tenemos que cambiar que nosotros ya los venenos no nos matan, pero sí nos acaban el bolsillo. Vaya, mire, ¿cuánto vale un bulto de abono en este momento? ¿Cuánto vale un bulto de papa que hace 6 meses de Pascua la vendíamos en 10 mil pesos extra? ¿Y cuánto vale un bulto de cebolla en este momento? 20 mil pesos. De la mejor, vale 20 mil pesos. ¿Con unos costos de producción de cuánto? ¿Se ha hecho algo? ¿Se piensa? Alguna vez escuché hace poquito a una ilustre dama diciendo que se habían fijado los techos para todos los productos. ¿Y por qué no fijaron el piso para todos los productos? Entonces yo creo que eso vale la pena que nosotros los campesinos empecemos a meditar. Yo pertenezco a ese distrito de riego y producimos 10 mil toneladas de comida al año, así que podamos medio contar. Ahorita no, porque nos ha tocado parar las siembras, pero no ha habido con qué y todo lo que ustedes conocen y el proceso. Pero me parece tremendamente grave que si nosotros queremos seguir, debemos mirar las cosas de otra manera. Y nuestras mujeres son un ser humano exactamente igual. A mí me parece que somos todos iguales. Esa política de género tiene que acabarse. Eso de los ahorritos, fijémonos cuánto valen los costos de producción, cuánto vale en este momento un monto de bonos, 10, 30 días, quedó a 150 mil pesos, por Dios. ¿Y para qué alcanza? Y ese es un SIDA, Viagra, eso que le estamos echando al suelo. Por Dios, entonces cambiemos y entremos a reflexionar. Qué pena con usted, doctora, porque eso hay tela para dónde cortar. Claro, pero vale la pena entrar a analizar todo esto. Gracias. Cada persona tiene la oportunidad y está aquí, tiene la libertad de opinar. En el tema de las mujeres, es un tema que, como lo hemos mencionado aquí en Educación Económica y Financiera, lo que buscamos es que en el sector rural tenemos un equipo, y como equipo tenemos que reconocer que en algunos casos y en algunos hogares hay desigualdades, y sencillamente habrán casos de mujeres que han aprovechado estos escenarios para informarse, conocer y tomar decisiones de la mano de su compañero, pareja, hijos o hijas, las mejores decisiones para el bienestar de la familia,
el bienestar personal y el bienestar del negocio, ¿sí? Creo que tú tenías una intervención, la hacemos y le cedo la palabra a Hernando. Bueno, muy buenas tardes. Yo iba a hacer mi intervención con respecto a lo de las puertas. Un ejemplo palpable es en Luruaco, en el Atlántico. Allá por parte de la administración pública se notó que había muchos niños morenos, pero con el cabello mono. Lo cual significa que cuando un niño es moreno y tiende a tener el cabello mono o rubio, significa desnutrición. Aunque aparentemente el niño morenito se vea gruesito, popochito, redondito, con su barriguita, pero es un detonante cuando un niño moreno tiene los cabellos como rubios, monos o quemados, le dicen. Entonces, allá se empezó a implementar un proyecto, pero sucedió algo. Se metió la pandemia. Y ya se les había entregado a muchas de las mujeres allá, tanto en el casco urbano como en la parte rural, semillas para hacer unas huertas en los patios o en sus pequeñas parcelas o minifundios. Cuando ellos empiezan a hacer esto y estaban casi a recoger sus primeras cosechitas, se mete la pandemia, entonces no había para dónde comercializar. ¿A dónde apunto? Ellas hicieron una reunión y comenzaron con lo que algunas que intervinieron antes dijeron que fue el trueque. Pero aún cuando usted hace un trueque, usted hace el trueque por lo que usted sabe que va a consumir. Por ejemplo, yuca, usted no puede hacer mucho trueque en yuca porque la yuca es un alimento que es de consumo rápido porque se tiende a dañar. ¿Qué hicieron estas mujeres? Se organizaron y como no había medio de transporte para comercializar la fruta, que me parece que es un ejemplo que se puede dar en diferentes partes del país, llegaron y se organizaron y en los barrios, en las casas de algunas, en la primera habitación colocaron unas esteras. Hicieron como si fueran unos pequeños minifubers. Entonces se organizaban qué días tenían cada una que llevar los productos. Y ojo a esto, todas llevaban los productos, la cantidad que fuera que tuvieran en su huerta. Entonces de ahí llegaban y le decían, bueno, yo necesito llevar cilantro, yo necesito llevar cebollín, yo necesito llevar papa, yo necesito llevar yuca, otras ají, pimentón, todo eso. Y se iban con un mercado en verduras para su nutrición. Pero como por ejemplo la que hizo una mini huerta, llevó un bulto de yuca, en esos lugares las vendían y se mostraba exactamente como eran en barrios, se vendía por peso la libra de yuca y eso. Al final, ¿qué sucedió con estas mini huertas? Todas se llevaban un mercado nutrido, fresco, para sus casas y a fin de mes todas recibían un cheque por las huertas, los excedentes de lo que ellas llevaron de más. Y lo único que hicieron fue prestar sus casas, mudar a no sé cómo hicieron, la primera habitación de las casas y empezaron a ofrecer sus productos 100, 200 pesos más baratos que en las tiendas y muchos tenderos empezaron a comprarles a ellas. Esposos que quedaron desempleados, compraron carretas, carretillas, y el asunto es que en Urbaco se les ha crecido el enano y comenzaron por una huerta por un problema de desnutrición. Ahí están las oportunidades, ¿sí? Hernando. Bien. Hola. Listo. Bueno, entonces miramos el tema de los costos, es un formato sugerido, la idea es compartirlo con ustedes para que finalmente sinteticemos en poder hacer un flujo de caja muy sencillo. De ese flujo de caja pueden salir tres situaciones diferentes, ¿sí? Y ahí es importante identificar que así uno no esté, o sea, por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿todos los meses son iguales? No, ¿cierto? O sea, va a variar muchísimo. Entonces, por ejemplo, hay unos meses de grandes ingresos, pero también de grandes egresos.
o dije, van a variar bastante en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las diferentes situaciones? Si a uno le quedó platica en el mes, ¿es una buena situación o no? Pues es la que uno esperaría, ¿no? Que cada mes le queda a uno plata y que precisamente a eso es a lo que le apuntamos. De buenas y le queda plata. Está durísimo. Y ahorita, por ejemplo, con el tema que tocaba el señor, ¿cómo es tu nombre? Ismael. Don Ismael, al final les voy a dar unas rutas sugeridas para consulta. ¿Y consulta de qué? Digamos que hay un gran esfuerzo por parte del ministerio para que ustedes tomen decisiones informadas. No es solamente educación financiera. Está también los boletines agroclimáticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a prevenir ciertas situaciones para atender a los riesgos que se están presentando. Ustedes han visto cómo todo lo que es cambio climático, cómo nos está afectando y demás. También hay otros elementos de información que podrán ser muy útiles a ustedes en relación con los costos de producción, ¿sí? Como conforme a los terrenos, ustedes son unos expertos en las zonas en donde están, pero también puede haber una información adicional que les pueda apoyar. Entonces, me parece importante porque todo al final es para que nos quede más plata, ¿cierto? Entonces, en los meses en que sí nos queda plata, ¿cómo nos sentimos? ¿Felices? ¿Contentos? Pues uno le pone feliz, ¿no? De que le quedó bastante. Esa situación es excelente y ahí no la muestra la carita feliz, y es porque los ingresos son superiores a los gastos. Es decir, a mí me queda suficiente plata tanto para ahorrar como para atender imprevistos. ¿Imprevistos como qué? Como que algo pasó en el cultivo, que no sé, algún accidente en la casa, se dañó algún electrodoméstico, algo que tengo que meterle a la finca, pero puedo atenderlo porque es suficiente la plata que me queda para cubrir eso. Ahora, miremos la carita siguiente, la de que está como pensativa. Y ahí, ¿cómo es? Los ingresos son iguales a los gastos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un imprevisto? ¿Qué hace uno? Endeudarse. Endeudarse. Arranca el proceso de la deuda, ¿cierto? Entonces, va y pídale a alguien para que le ayude a cubrir esa situación que pasó. Y miremos la carita triste cuando los ingresos son inferiores a los gastos. Es decir, cada mes me está llegando menos plata de la que me gasto. Me entra menos plata de la que sale. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Se va gravísimo porque para producción y todo uno, ¿qué hace? Si se sigue, llega y abre un hueco para tapar otro, ¿cierto? Si uno ya está en esa situación, ¿puede salir de ahí o no? ¿Se puede? ¿Cierto que se puede? Ahí, ¿de qué manera se puede? Y es, ya uno identificó cuáles son sus ingresos, ya revisó sus gastos, puede mirar si sus gastos están bien enfocados o no. Si en el tema de los costos de producción hay dificultades, pues hay que empezar a mirar qué estrategias se pueden utilizar para poder controlar esos costos y que realmente quede plata, ¿sí? Y qué otras oportunidades hay por ahí. Entonces, de esa situación financiera, pues lo que vamos a hacer es que poder plantearnos un presupuesto. E inicialmente un presupuesto familiar, ¿sí? Eso es un formato muy sencillo. Básicamente lo que uno se plantea es cuánto va a ahorrar en el mes en cada uno de los ítems, de los diferentes ítems. Entonces yo voy a decir, si yo me gasto 1 millón en alimentación, pero es que en alimentación, no sé, la familia le gusta comprar, no sé, algunas cosas que no son como tan necesarias y demás, pues reducir ahí. O dónde puedo hacer el recorte, por ejemplo, los gastos personales, ¿sí? Si sale y no sé, pues gasta bastante o come por fuera toda hora, pues recórtele ahí un poquito, ¿sí? Es identificar como esos elementos, a ver dónde se puede ajustar. En los servicios públicos, ¿sí? Que también pueden llegar a ser los costos, si es en el mismo, si se tiene la actividad productiva en el mismo sitio de la finca. Entonces, la idea es plantear ese elemento de presupuesto para plantearse también una meta de ahorro. Ahora, respecto al ahorro, ¿el ahorro para qué? Y es por la base fundamental de todo lo que sería proceso de financiamiento. Entonces, en relación con el financiamiento, ¿ustedes saben de qué se compone un crédito? Listo, súper sé, cuénteme. Pues de pronto el respaldo económico que uno tiene para el crédito, o sea, la base para uno responder por ese crédito. Sí. Ok, listo. Cuando yo voy a pagar un crédito, ¿qué tengo que voy a acabar pagando? Interés y capital. ¿No se paga nada más? ¿Solamente interés y capital? Eso, comisiones, seguros, van varios elementos, ¿cierto?
¿Esos en qué los podemos dividir? Aquí no se alcanzan a ver muy claros, pero tenemos entonces, por un lado, es el monto que yo financié, es decir, la plata que yo pedí prestado, por ejemplo, 10 millones, ¿cierto? Me van a dar una tasa de interés, que esa tasa de interés yo la voy a... ¿Hola? No. Sí. ¿Hola? Sí, ya. Entonces, por otro lado tenemos las tasas de interés, ¿cierto? Y esas tasas de interés nos las deben presentar, bien sea la tasa mensual o la efectiva anual. Y sobre eso se toma la decisión. Hay unos topes para esas tasas y digamos que ningún banco puede transgredir, pero hay unas que son más altas que otras. ¿Dónde se puede consultar la información de cuáles son las mejores tasas? Superintendencia Financiera, bueno, Aso Bancaria tiene un aplicativo en donde uno puede consultar incluso las de tarjetas de crédito, las de los créditos como tal. Entonces ustedes pueden hacer un comparativo de cómo están las tasas en cada uno, ¿sí? Eso como una recomendación. Ahora, entonces ya tenemos que se paga lo que yo pedí prestado más los intereses. Y también, ya lo mencionaba por allí el señor, y es, bueno, que tiene un seguro de vida, ¿sí? Que hay algunos que cobran por el estudio del crédito. Todo eso se denomina costos asociados. Y ahí es importante que ustedes entren muchísima atención cuando vayan a solicitar un crédito. En algunos casos, algunos intermediarios financieros, bancos o cooperativas, vamos a hablar de esos dos, resulta que no le cuentan como mucho a uno y a veces le aparecen más seguritos y cosas así por el estilo. Entonces, la invitación es a siempre estar haciendo la consulta de los extractos que ustedes les llegan para que sepan qué es lo que están pagando. Puede que a uno le ofrezcan una tasa de interés muy barata, o sea, que salió baratico la tasa de interés y uno dice, uy, por ahí está bueno, pero la sacan por otro lado. Entonces, ahí es súper importante hacer muy bien esa consulta. ¿Listo? Ahora, hay unos factores que van a influir en el crédito. ¿Cuáles creen que pueden ser? Por ejemplo, les voy a poner, si yo saco el crédito y lo coloco a 5 años, ¿voy a pagar más o menos que si lo pago a un año? Mucho más. Mucho más. ¿Cierto? ¿Y por qué será? Le suben intereses de mora. Cuando uno, por ejemplo, a veces que uno no puede pagarlo el día que es, inmediatamente al día siguiente le cobran más. Listo, pero por ahí eso es súper importante, ¿no? Entonces, si uno se atrasa, pues sabe que lo va a acabar pagando ahí como horas. Sin embargo, va a salir más caro porque en el mayor tiempo, pues va a ser un mayor tiempo en el cual se van a estar pagando intereses sobre la plata que uno prestó. Eso no es ni bueno ni malo, eso depende de la situación de cada uno, ¿sí? Porque si yo sé que no puedo pagar el crédito tan rápido, pues ya depende de mí, yo tomo la decisión, ¿cierto? Pero es importante que ustedes tengan eso claro, que les va a influir bastante en el pago total del crédito. Ahora, ¿qué es un periodo de gracia? Su merced. Tiempo que no le cobran intereses. Dos años de gracia. Año de gracia quiere decir que, por ejemplo, dos años de gracia. No le van a cobrar intereses sobre esa plata durante dos años. Listo, muy importante acá lo que mencionan. Allá, caballero, estaba diciendo. La señora manifestó que era un periodo en el que no le cobraban intereses. Eso fue lo que dijo. Está equivocada. El periodo de gracia en un crédito bancario es un tiempo en el que te dan, en el que solo amortizas intereses y no capital. Listo. Bueno, vamos a mirar acá porque ese es un tema interesante. Póngale cuidado. Entonces, ya tenemos que el plazo nos influye para que salga más caro el crédito, ¿cierto? Ahora, con el periodo de gracia, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es que sí, de alguna forma tenemos como eso en la conciencia, que consideramos que es un periodo como muerto o algo así. No obstante, hay que tener en cuenta que durante ese periodo sí se pagan intereses, ¿sí? No vamos a hacer los abonos completos a intereses y capital, sino solamente a intereses. Entonces, por ejemplo, en un crédito que yo saque con, digamos, si yo fuera productor de café, entonces, siendo productor de café, yo pedí 2 años de gracia, ¿sí? Durante esos 2 años de gracia, mientras el cultivo va creciendo y mientras ya arranca como la producción, pues yo lo que hago es hablar con el banco y venga, como no me va a producir tanto, pues a pesar de que tengo que tener otras fuentes de ingreso para pagar el crédito,
pero como esa es la actividad para la que financié, pues deme ahí un placito, como no me dé tan duro. Entonces me van a decir, listo, en ese tiempo usted va a pagar solamente los intereses, no va a pagar la cuota ni va a pagar a capital, pero sí va a pagar intereses. ¿Y eso al final en qué se va a traducir? Pues en que yo voy a pagar más plata por ese crédito. Igual como en la situación anterior, eso no es ni bueno ni malo, ni es por negocio, ¿sí? Pensémoslo que es una plata que nosotros estamos invirtiendo y que nosotros miraremos si podemos pagarla o no rápidamente. Entonces, si yo necesito el periodo de gracia y me favorece, pues adelante. La idea es que al final se traduzca en eso, pero sí es importante tener claro que sí se va a pagar intereses. Ahora, otro elemento clave es la amortización. ¿Qué es la amortización? ¿A qué le suena la amortización? Pagar una parte del crédito antes de que se suman. Exactamente. Entonces son los periodos en los cuales yo voy haciendo los pagos, ¿sí? ¿Y eso qué me implica? Si yo lo pago mensual, me va a salir más económico que si lo pago anual. ¿Por qué? Por lo mismo de los intereses. Igual no es ni bueno ni malo, pero entonces tengamos claridad y conciencia de que si nos va a salir un poquito más caro, si lo planteamos, por ejemplo, anual o semestral, nos va a salir más caro el crédito que si lo planteamos mensual o trimestral. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan esa cuando el planificador, la persona, el asesor esté con ustedes, indáguenle sobre esos puntos, ¿sí? Porque eso también le ayuda a uno a tomar la decisión. Si yo sé que va a pagar un poquito más, pero pues es mi mejor forma para pagar, excelente. Listo, adelante. Tenemos que, a todo esto aquí estamos con toda la gente de los distritos de riego, muy interesante. A eso sumémosle ahorita la tasa por uso. Nos están cobrando lo que pagamos año a año por utilizar el agua. Eso nos está cobrando, las bancares nos están cobrando la tasa. No sé si ustedes la están pagando. A nosotros del año pasado, la misma cantidad, que ahí dice en la tienda, la misma cantidad. Yo creo que las instituciones también requerimos que todos nosotros nos pongamos pilas, porque esa tasa por uso no nos la debes de cobrar, al menos que nos la dejaran para reinvertirla en reforestación, en cuidar y sembrar agua en los páramos y todo eso. Muy interesante ese aporte, muchas gracias. Adelante. Comentabas ahora acerca de tomar los créditos mensual, semestral, anual. Decías que no es ni bueno ni malo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creería que lo más importante a tener en cuenta allí, cuando tú vas a tomar los periodos de amortización de un crédito, es si eso está sustentado en un negocio, debes tener en cuenta el flujo de efectivo del negocio. Si el negocio definitivamente te da flujo mensual, pues págalo mensual. Si te da cada 6 meses, pues págalo 6 meses. Y si es anual, pues anual. Eso va a depender mucho, en el caso de la producción agrícola, del tipo de cultivo que tengas establecido, y es quien te va a determinar el flujo de caja para poder determinar en qué tipo de periodos pagas, con qué periodicidad pagas las cuotas. Claro. Por si acaso. Sí. Sí, no, y ahí lo que yo les digo, lo importante es que ustedes sepan que cualquiera de esas decisiones no es ni buena ni mala, ¿sí? O sea, eso quedémonos ahí. Depende de cómo se mueva el negocio. Ese es todo el asunto. Y por ejemplo, de la inversión que yo haya hecho y cómo están mis otras inversiones. O sea, digamos, por ejemplo, los asesores de los bancos, algunos son muy juiciosos, que se sientan con uno y le pueden apoyar como en mirar las mejores rutas. Pero ustedes también tengan esa información preconcebida de, venga, y si lo hacemos de esta manera, también es importante para que uno no llegue ahí como a que lo lleven así, pues a los instrumentos de financiamiento que desde el Ministerio de Agricultura se promueven, ¿sí? Ahorita hicimos así como lo de que es una línea especial de crédito, hay varios que seguramente ya tuvieron una noción, pero me parece interesante que ustedes sepan, ¿sí? Y sepan a dónde se puede consultar para que ustedes identifiquen si de pronto alguna de esas líneas puede ser favorable, si es un momento para hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a presentar un poquito de esos elementos. Entonces, en relación con el crédito de fomento agropecuario, todo este crédito que está destinado específicamente para producción agropecuaria, tenemos que se puede financiar hasta el 100%, ¿sí? Está dado para diferentes cadenas de valor
Bueno, y ese también es ahí interesante para que lo tengamos. Ese es el indicador bancario de referencia, ¿sí? Entonces digamos que es un acuerdo entre las diferentes entidades que dicen, oiga, bueno, ¿a cuánto podemos prestar este mes? ¿Sí? ¿A cuánto podemos cobrar en intereses? Entonces es un acuerdo entre ellos y ese uno lo puede consultar ahí en el Banco de la República. Va variando, pero su variación es mínima, pero pues siempre va a estar cambiando. ¿Listo? Entonces eso es importante porque a veces le dicen a uno, era el DTF antes. Entonces, no, con la tasa con el DTF. ¿Y qué es el DTF? No, ese es el depósito a término fijo, pero entonces eso se rige por entonces a, si yo metí a término fijo tanta plata. Bueno, entonces ahorita cambio de ahora lo tenemos como IBR, ¿listo? Entonces para todo el financiamiento que viene a través de las líneas Finagro, que son canalizadas de los recursos del Ministerio de Agricultura, trabajamos con el IBR. Para este crédito de fomento agropecuario, tenemos unas tasas que van desde el IBR nominal, que creo que estaba en el 1.2, de 2 al 3% más o menos es como el promedio. Qué pena que no se me pasó el de ahorita, el de la consulta de ahorita, pero bueno, digamos que sea aproximadamente como el 2 más el 1.9, eso es como un 3.9 hasta el 9.5%. Digamos que es una tasa buena, ¿cierto? Porque ahí estamos del efectivo anual. Entonces, ese es bastante económica esa tasa. ¿Cuáles son los plazos y periodos de gracia? Pues para capital de trabajo hasta 36 meses, para inversión y periodos de gracia van a depender pues del ciclo vegetativo de la actividad productiva. Entonces, según el tipo de cultivo que se tenga, sobre eso se podrá pedir un periodo de gracia y pues mirar ahí como la clave con amortización. ¿Dónde encuentra uno el crédito de fomento agropecuario? Entonces, como es una línea de las que vienen de Finagro, ustedes van a encontrar eso en banco Agrario, que es pues digamos el Banco del Estado, ustedes saben, pero también hay otros intermediarios y cooperativas que también lo ofrecen. Entonces ustedes pueden preguntar si esas cooperativas y demás que ustedes les llame la atención, que de pronto sean más amables en la atención, ahí también ustedes pueden preguntar acerca de ese crédito de fomento agropecuario. Pasemos a la siguiente. Ahora, en relación con líneas especiales de crédito, ¿sí? Y acá nos vamos a referir a un aspecto muy importante. Estos van orientados, bueno, pequeños, medianos y grandes productores. Tenemos unas de emprendimiento y otras de equidad. Las de emprendimiento, entonces, son a toda máquina, infraestructura sostenible, sectores estratégicos, retención de vientres, que en algunas zonas... A ver, acá hago un paréntesis. Todas estas al comienzo de año, el ministerio les descarga una cantidad de recursos, ¿sí? Finagro es el que se encarga de administrarlos. ¿Qué es importante? Que según cómo se vayan consumiendo esos recursos, la línea puede acabarse o agotarse en el año. Entonces ahí uno hace la consulta a través de la página Finagro o pregunta en el mismo banco si todavía están disponibles. ¿Listo? Entonces digamos que todos estos subsidios y apoyos que se dan desde el gobierno siempre van a tener esa condición y es el primero que llegue, pues es el primero que recibe. Pero la idea es que lleguen los pequeños productores, ¿sí? Porque a veces productores que son más grandes, entonces son los que primero llegan y, o sea, ellos sí están pilosos de coger como todo este tipo de beneficios. Entonces es importante eso. Tenemos agricultura por contrato, sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes, que esa es, bueno, exclusiva para todas zonas de donde hay deforestación y demás, reactivación económica, COVID-19 y paro nacional. Esas pues en relación con las de emprendimiento y en las de equidad, si quieres las mencionas tú y ya hago las tasas. Bueno, la línea de equidad está orientada a facilitar el acceso al crédito y para eso entonces tenemos una línea de crédito de compra de tierras para uso agropecuario con unas tasas preferenciales y con unos beneficios especiales de un descuento en la tasa de interés para mujeres. Tenemos la línea de inclusión financiera rural, esta está orientada, nunca he hecho un crédito con una entidad financiera y quiero hacerlo por primera vez, entonces puedo recurrir en esa primera vez a utilizar esa línea de crédito especial de inclusión financiera. Va a ir acompañada con unos beneficios en descuento en la tasa de interés, pero adicionalmente va acompañada con educación económica y financiera por parte de la entidad financiera que le va a prestar el dinero.
y fuera de eso tiene un acompañamiento técnico por primera vez. La segunda, la tercera línea es la línea NAR, que es para comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras. Es una línea especial para esta población y tiene un descuento también en tasa de interés muy importante. Finalmente tenemos la línea de mujer rural y joven rural. La ley 731, la ley de mujer rural, salió en el año 2002. Por primera vez tenemos una línea de crédito especial para las mujeres y jóvenes rurales. Tiene una buena tasa de interés. ¿Y cuál es la invitación? Resulta que a veces vamos a la entidad financiera y preguntamos por las líneas de crédito, y a veces, como hay buenos asesores, lo orientan a uno muy bien y le dan la mejor línea para su proyecto productivo, a veces no nos informan de ciertas líneas que pueden ser más favorables para la hora de tomar una decisión de hacer un crédito. Por eso es importante que ustedes conozcan que existen estas líneas y que le informen a sus comunidades. En cuanto a la tasa, los plazos y el periodo de gracia, para el caso de la línea de equidad, está de 3 a 8 años. Va a depender un poco de a cuál línea específica va a apuntar su crédito. Y finalmente, y para compra de tierras es hasta 15 años. Y el periodo de gracia es de 1 hasta 3 años. Y quiero decirles que es una tasa de interés bastante favorable. Ahí está, es cobrando el IBR hasta menos 1.5%. Entonces, es el momento de que si ustedes están buscando una inversión, han analizado su situación financiera y consideran que pueden combinar o pueden hacer una inversión a través de un crédito, es una buena opción estas líneas de crédito especial. Muchas gracias, Claudia. Y sobre todo lo que queremos es eso. Miren, ustedes pueden indagar a través de, lo que les digo, los intermediarios financieros, están las páginas de Finagro, pero es muy interesante que esto se mueva y se mueva para ustedes, que llegan a ser los beneficiarios que realmente queremos que se queden con esos recursos. Adicionalmente, y pese a que ya, digamos, para este año se agotaron los recursos, pero sabemos que para el año entrante viene de nuevo, y para estar pendientes, tenemos el incentivo al seguro agropecuario, ¿sí? ¿Tenemos riesgos en la actividad del campo? Todos los días. Todos los días, y es una cuestión que no para, ¿cierto? Cambio climático, hay muchas cosas que hay ahorita que están en exactamente, que seguramente podrán afectar. Entonces, dentro de ese incentivo al seguro agropecuario que ha querido el ministerio y que se ha planteado, digamos, todas estas acciones que estamos acá anunciando, las líneas especiales de crédito, crédito de fomento, pero también educación financiera y otros elementos, vienen en el marco de la estrategia 360, y eso es la de cobertura de riesgos total. Entonces hay que cubrirse de los riesgos y toca de todas las formas. Los riesgos financieros, ¿cómo se cubren? Tomando buenas decisiones, ¿cierto? Económicas y financieras. Para eso arrancamos con elementos básicos de educación financiera que vamos a ir complejizando para que hasta que ya ustedes puedan tener muchísimo más conocimiento acerca de esos elementos que hemos venido trabajando hoy. Pero también está el, bueno, ¿cómo nos está afectando? El exceso de lluvia, el déficit de lluvia, el granizo, las heladas, los vientos fuertes, las inundaciones, deslizamientos, avalanchas, incendios, erupciones volcánicas, plagas y enfermedades. Todo eso puede afectar nuestra actividad productiva, ¿sí? Y en ese sentido ha habido una fuerte preocupación para ver cómo se atienden a ese tipo de situaciones con los recursos del Estado. Para eso se creó todo un esquema de subsidio a la prima. La prima es aquello que yo pago por adquirir el seguro, ¿cierto? Entonces, yo veo que definitivamente por la zona y demás hay una serie de condiciones que me pueden llegar a afectar. Entonces yo digo, oiga, es bueno que bueno irme por un seguro agropecuario. Pues el ideal no es el seguro de primerazo, ¿no? Si yo sé que cada año se me va a afectar la cosecha, se me va a afectar mis productos por unas determinadas condiciones, se supone que yo guardo una plata para mitigar un poco ese riesgo. Pero si ya la cuestión es que como que cada año se está como comportando diferente, pues entonces yo digo, y no, ahí es mejor asegurarme, porque en cualquier momento se me lleva todo lo que tengo, ¿sí?
Entonces ahí es cuando pensamos en el seguro, ahí que es importante. Resulta que en el esquema que se planteó el Ministerio de Agricultura, que estos recursos se canalizan a través de Finagro también, tenemos que para pequeños productores, por ejemplo, entonces el incentivo llega hasta el 80%, es decir, el Estado dice, mire, yo voy a colocar el 80%, usted coloque el restante, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted acceda al a tener ese seguro. En una inundación, la inundación pasa, ¿sí me entiende? Sí. Anteriormente no nos tomaban de fotos, ¿sí me entiende? Y si el asegurador o la persona que va de perito no está en el momento de la inundación, no se pagó. Entonces, ahí hay mucha dificultad también en esos seguros de cosecha. Okay. Sí, para responder. Entonces, muchas veces el campesino lo toma y lo que hace es otro costo, pero no hay un beneficio. Bueno, súper clave lo que estás mencionando. Lo retomo para hablarlo ahorita. Adelante. Lo otro es que uno saca el crédito. Entonces viene la persona a ver el cultivo y todo. Le hace firmar a uno papeles que le colaboran en los incentivos. Y a la hora que uno ya termina de pagar el crédito, no hay ningún incentivo. Okay. Entonces eso pasa en el Banco de Gracia. No lo mencionemos, dejémoslo así nomás, por acá. Doctor, en mi municipio pasó que allá nos pega muy duro las heladas porque es un clima muy frío. Entonces, nos dieron un seguro, un subsidio para productores por las heladas. Resulta que no se lo dieron a manejar a las asociaciones, sino le dieron el incentivo. Le entregaron al señor alcalde, que era el que manejara los recursos. El señor alcalde no se los dio a los verdaderos productores, a los que estábamos afectados por las heladas, sino fue y se los dio fue a las personas que ni siquiera no cultivan ni siquiera una fruta en su casa, sino a los amigos de él. Les entregaron abonos, les entregaron todo. Ahí es donde uno se totalmente, porque era algo que era para los verdaderos productores, pero se los dieron a manejar a los alcaldes y ellos los manejan a su acomodo, pero no como verdaderamente y iban esos recursos destinados pagando los votos. No, y ahí es como Estado, no me atrevo a decir mayor cosa. Última opinión y ya les comento acerca del seguro, retomo varios de los puntos que estaba mencionando. La verdad que esta charla es sumamente interesante porque es que a veces la falta de divulgación o de socialización de ciertas cosas que de pronto el campesino tiene derecho, pero que a veces no va, la busca, no la solicita por desconocimiento. Por ejemplo, ahorita usted en lo que intervenía estaba diciendo, y yo no tenía idea, que ahí en esas líneas de crédito uno se acerca como mujer a un banco. No, vengo para un crédito, pero no le van a decir ellos a uno, mira, es que aquí te tienes que meter por mujer, no como persona, sino por mujer y rural, que eso es mucho más económico, así. Igual, no sé si es que de pronto el asesor también, por lo que venda, por lo que logre sacar, se gana un incentivo adicional, su comisión por el sueldo. Pero entonces, por ejemplo, yo creo que las mujeres que estamos aquí, con esa información que nos llevamos hoy, uno cuando se vaya a acercar, sin decir nombre de banco, y uno va a preguntar, ve, yo soy productora, soy campesina, para ver cómo te lo venden, qué te ofrecen. Por ejemplo, lo del seguro, lo que decía ya el amigo, o sea, el campesino en este país ha sido tan golpeado. ¿Por qué? Porque le dicen a uno, en lo mejor de los casos, a nosotros los productores, los campesinos nos dicen, vamos a establecerle un precio fijo a su producto. Entonces uno como que se siente bien, ¿verdad? Porque ya uno hace cuentas sobre, cada quien conoce su parcela, su finca, su producción y dice, no, yo más o menos saco tanto en su estadística.
y como es un precio seguro, es tanto. Pero no nos aseguran tampoco una estabilidad en insumos. Entonces nosotros estamos jugando con un precio en el café, con un precio en el arroz, con un precio en el mango o en los cítricos. Pero los insumos, y más con esta pandemia, se han disparado en un 150%. Entonces, en ese orden de idea, ahora mismo ni nos sirve que nos digan un precio. ¿Nos serviría ese precio estable si también estuvieran estables los insumos? Porque ya uno está jugando sobre algo en la mesa. Pero entonces es como cuando te dicen, mira, te vamos a dar un mercado de 30 libras de arroz. Usted, si en su familia se gasta una libra de arroz diaria, usted dice, me alcanza para 30 días. Esa es la lógica que implementamos todos. Pero es que uno no, a veces no sabe cuándo le entra una visita. Entonces uno no sabe cómo le van subiendo a uno los insumos. Pero me ha parecido muy productiva y en verdad gracias, muy agradecido por este tipo de información, porque ya ustedes se los están desmenuzando a uno. Por ejemplo, no es que sea bueno ni malo, sino como decía el compañero Rogelio, cada quien va a analizar qué préstamo le sirve según su necesidad, si mensual, si a 6 meses o anual. Entonces sobre eso quería participar. Yo les aconsejo una cosa al que no haya sacado un crédito en una entidad financiera. En todo el país uno tiene derecho a una cuenta de ahorros que esté exenta del 4 por mil. Entonces los asesores a uno no le recuerdan eso. Entonces uno llega, cuando tú vas a sacar por primera vez un crédito o cualquier crédito, tú le dices, me hace el favor, me entrega el formulario para firmarlo y solicitar la exención del 4 por mil. Hay un tope hasta 8 o 9 millones que uno puede retirar en el mes sin que le cobren el 4 por mil. ¿Ve? Entonces, como uno saca el crédito y uno no lo va a sacar de una, entonces cada mes le va a poder ir sacando. Uno pregunta, por ejemplo, en el banco que yo es 11 millones y pico, me parece, al mes. Entonces siempre ese 4 por mil algo sirve. Claro. Y eso no se lo explican. Lo mismo el FAD. Ajá. El FAD es el Fondo Agropecuario de Garantía. Entonces la persona, si es un crédito grande o trabaja bastante con parcelas, entonces es mejor que haga una garantía real, una hipoteca, y no ese FAD. Por ejemplo, con 15 millones te están quitando 1 millón de pesos nomás en el Fondo Agropecuario de Garantía. Y cuando tú vayas a hacer un crédito, le dices, me haces el favor, no necesito más seguro sino el seguro de vida. Si tú me pones otro seguro, ellos, los asesores, reciben una comisión. Entonces, diga, no recibo el crédito si me van a cobrar. En mi pueblo es cantidad de gente que está peleando eso. Le resulta cobrando una cantidad de seguros que no los ha autorizado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto a lo que tú decías de lo de que es mejor como tener una garantía con un banco, eso sí es cierto, pero hay algo que está sucediendo ahora y me di cuenta, pues, o sea, uno no se da cuenta, a veces a uno le dicen, ah, no, es que me pasó, pero pues cuando uno lo siente en carne propia, pues ahí sí se hay una chica. Sí, tenaz. Por lo menos yo, pues, no estamos nombrando bancos. Pero yo digo, el Estado, hay dineros que el Estado y líneas de crédito, como lo estamos viendo, que el Estado nos facilita. Pero yo digo, el Estado, y para una persona del campo, el Estado debe facilitar las cosas, no regaladas, porque nunca regalan nada, es facilitarle a la gente del campo las cosas. Yo saqué un crédito. Hice la solicitud, listo, yo saqué, a mí me asignaron el año pasado la de mujer rural y bueno, listo. Iba a hacer eso lo del FAD porque me di cuenta que me estaban cobrando una plata. Ahora dije, bueno, listo, voy a poner en prenda un predio. Oh, sorpresa, el predio, el Estado le exige que el predio tenga su escritura, obviamente con su matrícula inmobiliaria y ficha catastral. Si no tiene la ficha catastral actualizada, bailas, perdió usted su crédito. No, o sea, usted tiene y no tiene para prendarle
a ese banco con recursos del Estado. Y oh sorpresa, que cuando la ficha catastral, ¿quién la maneja? El Agustín Codazzi. Es el mismo Estado. Y es donde uno tiene, yo por lo menos tengo esa ficha catastral desde el 2018, esperando a que el mismo Estado me arregle esa ficha catastral. Entonces no sé por qué el Estado sí le dice a uno las maravillas. Yo les brindo, yo les hago, pero le pone todos los traspiés. A hoy, ¿qué tengo que hacer? Irme a otro intermediario privado, que yo sé que al ser privado, pues me va a cobrar otra administración. Sí, me va a cobrar. Y tener que decir, porque no es tan engorroso como un Estado que debe facilitar. Vuelvo y digo, es facilitar, no regalar. Bueno, como funcionario del Estado, entonces, Claudia, ¿quisieras apoyar algo ahí o...? Quería preguntar algo. Adelante. Gracias. Dentro de la línea de crédito y más específicamente para los distritos de riego, ustedes o el Estado presta plata a los distritos y cómo respalda uno esa deuda. ¿Esto para qué? Porque en el caso de mío, pues realmente la asociación que represento, quisiéramos algún día tomar un crédito con alguien para comprar un terreno y hacer nuestras propias oficinas, nuestro propio tener una... como uno para todos los implementos que necesitamos ahí para disminuir los gastos de compra. Entonces, quiero que por favor me explique eso. ¿Cómo se haría? ¿Ante quién vamos? ¿Qué línea de crédito nos recomienda? Porque somos muchos los distritos, como decía ayer el amigo, pero creo que la mayoría no tenemos nuestras propias instalaciones. Entonces, sería importante a ver qué podemos hacer con eso para llevarnos a esa idea. Gracias. Entonces, respondiendo a su pregunta, y si hay otras personas interesadas, podríamos hacer una reunión virtual en la que estuviéramos Finagro, Banco Agrario y nosotros como ministerio, trabajando con ustedes como para ampliarles la información sobre la oferta. Y la agencia también. Entonces, y obviamente con la agencia. ¿Sí? ¿Cómo hacemos estos encuentros? Nosotros programamos una fecha y demás. Y a través de internet nos encontramos, lo que les digo, vinculamos a todos los actores, ahí estaríamos Dirección de Mujer Rural, Dirección de Financiamiento por parte del Ministerio, estaríamos Banco Agrario desde José Agustín, él es gerencia de banca, bueno, y Finagro, ¿sí? Entonces podríamos tener un encuentro para tratar específicamente ese tema, ¿sí? Si les parece, pues como para que ustedes conozcan de la oferta de servicios disponible, las posibilidades, requisitos y demás directamente desde las cabezas, digámoslo de esa manera. No sé si es la forma correcta de decirlo. Claro que sí. Y adicionalmente, con las personas del Banco Agrario y con Finagro van haciendo como los enlaces de el apoyo y lo acompañan a usted en todo el proceso para el tema del crédito y elaboración de su proyecto productivo o la compra de del terreno, como la inversión que quiera hacer, ¿sí? Maquinaria aquí, todo eso, y como hoy estuvieron en proceso de educación económica y financiera aquí, la educación económica y financiera no termina con un proceso como esto. La educación económica y financiera es de aquí hasta que uno se muere, ¿sí? Todos los días se aprende y se desaprende, ¿sí? Se desaprende lo malo y se aprende lo bueno que me pueda servir para mejorar mi negocio, mejorar mi economía personal y mejorar la economía de la familia. Entonces, aquí la invitación de que pudiéramos, primero, entonces nos acordamos y como tenemos los datos con la ADR, coordinamos una nueva reunión y socializamos la oferta de crédito y también hablamos de la oferta para las mujeres rurales, si están de acuerdo. ¿Sí? Si les parece, si estamos de acuerdo. ¿Cómo las organizamos? Es un encuentro de una hora, hora y media, a modo virtual. Bueno, más o menos una hora, hora y media, de forma virtual. Ideal que pueda estar pues el mayor número de personas. Otorgamos la palabra. Hay unos temas puntuales con los que llegamos, unos espacios para preguntas y listo. ¿Sí? Es como la forma. Y yo creo que eso nos ayuda bastante. ¿Cómo?
aquí se llevan el dato del asesor del Banco Agrario de Finagro, quien los va a estar acompañando específicamente para atender el tema específico que usted está solicitando o que cualquiera de ustedes quiera solicitar directamente a la entidad financiera. Y para el caso de la mujer rural, pues compartimos la oferta sectorial de nuestro, de todas nuestras agencias y todos los programas que tenemos. Por cierto, tenemos abierta una convocatoria, Somos Mujer Rural, es una convocatoria con el SENA, SENA Emprende. Yo les voy a compartir los links a las compañeras de la ADR, les va a hacer llegar esa convocatoria. No sé si mañana lo podemos mandarles esa información. Yo se la paso ahora por el celular de ella y ella va a aprovechar y le va a mandar la información de una convocatoria que tenemos abierta en este momento para las mujeres rurales. Es una convocatoria para hacerlo, buscar financiamiento y apoyo específico. Hay unas condiciones que hay que cumplir, hay que leer los términos de referencia. Y si yo no tengo computador para cargar la información, si no conozco mucho el tema de elaborar proyectos, pues se puede acercar a una oficina del SENA, la más cercana que usted tenga, para que lo asesoren y lo acompañen en diligenciar esos formatos, ¿sí? Entonces, tengo varias preguntas, entonces empezamos acá. Pero espérate, cerremos. Cerremos entonces con la parte del incentivo, solamente para que lo tengamos ahí, si ustedes quieren en esa sesión posterior de que nos volvamos a encontrar, lo ampliamos, pero como para que quienes no vayan a asistir, se lleve la información. Entonces, para pequeños productores el subsidio va hasta un 80%, ¿sí? Para medianos el 60% y para grandes 50%. Si se hace parte de algún municipio, PEDET o SOMAC va a tener un 5% adicional de incentivo al seguro. ¿Cuáles son las actividades asegurables? Cultivos de ciclo corto vegetativo, cultivos de mediano y tardío rendimiento, plantaciones forestales y sistemas silvopastoriles, cultivos en ambiente controlados, ganadería bovina y bufalina, actividades acuícolas en las que está la piscicultura y camaronicultura, actividades porcícolas y actividades avícolas. ¿Qué es importante ahí? En este momento no hay recursos, ¿sí? Para este año no hay recursos, para el próximo año sí va a haber. Pero la idea es que para evitar esas situaciones como la que su merced nos mencionó, porque sí se ha querido organizar desde Finagro en conjunto con el ministerio que las aseguradoras, los compromisos que establezcan se cumplan, ¿sí? Y que precisamente si los productores son tomadores de una póliza, de un seguro, pues realmente se les cubra como corresponde. Finagro tiene canalizada dicha estrategia en su página de internet con unas aseguradoras aliadas específicas. Está Allianz, está Mafre, bueno, hay como 6 aseguradoras. Ellas tienen presencia en diferentes sitios del territorio. Entonces, si uno está interesado, puede ir haciendo las averiguaciones, por ejemplo, para pensar en el año siguiente, otra vez que está, que este incentivo vuelva a salir, que tenga recursos, pues que ustedes puedan acceder, ¿listo? Que puedan conocer la ruta. Pero eso lo podemos ampliar ahí, en la otra. ¿Listo? ¿Ya que salgamos del salón? ¿Ya nos echaron? Nos echaron. Uy, ahora nos apagan la luz. Bueno, pues... Ya tenemos chicos que tienen dos sugerencias que darnos. Rapidito, no nos vamos a alargar mucho porque ya nos está pidiendo que de aquí a su papá, porque tiene otro momento... Doctora, de pronto no podemos desaprovechar este momento de la información que nos están dando, ¿no? La sugerencia, ¿cuál es, doctora? Yo pienso que nosotros como asociaciones, hacía una solicitud mi compañero de Cuitiva, nos tengan en cuenta y ojalá en el proceso que vamos a hacer en el taller virtual se tenga en cuenta los créditos para asociaciones, porque así podemos crecer, ¿no? Aquí estamos hablando individual, pero acordémonos cómo se construyeron los distritos de riego en nuestro país y fue en asociatividad, y así hemos llegado lejos y queremos seguir creciendo en compra de maquinaria, transformación de alimentos, comercialización. Entonces le pedimos el favor, nos tengan en cuenta para poder nosotros como asociación seguir creciendo, porque la verdad individualmente es muy difícil, doctora. Es una sugerencia, gracias. O sea, ¿quieren que le hablemos del crédito asociativo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Para que hagamos un énfasis en crédito asociativo para ese día de ese encuentro, listo, entonces lo vamos a hacer. Hablamos con José Agustín.
y tiene unas tasas de intereses bastante interesantes por hacerlo por crédito asociativo. ¿Qué más quiere intervenir así rapidito? ¿Algo más? Pero rapidito y nos vamos. Muchas gracias por haber venido. Tuvimos un buen grupo. Doctora, en el tema, nosotros estamos en la provincia de La Libertad, 14 horas de acá de Bogotá, y pues realmente la información es corta. Hoy pues veo tantas cosas que no nos llega y sería bueno que por parte de ustedes les puedan hacer la recomendación al banco y a Finagro, que también nos tengan en cuenta, nos capaciten, porque al final siempre nos dan unas bases. Cuando se va a sacar un préstamo y es imposible, entonces un resto de requisitos que al final, por eso lo hablo por PISBA, realmente estamos quedados en producción por falta de dinero, queriendo hacer, porque hay bastante mano de obra y tierras buenas de producción, pero andamos cortos por falta de información. Sería como hacerle la recomendación a estos docentes que nos acompañen también en esa provincia. Claro que sí, ahí están nuestros datos, por favor, si quieren, tome fotografía, nos escriben, nos solicitan, si de pronto quieren un proceso directamente con su comunidad, nos informan y ahí miramos cómo los cuadramos, si lo hacemos virtual o hacemos algunos presenciales, pero todo va a depender un poco del tiempo y de nuestros recursos. ¿Listo?